Ya. ¿Estás filmando también? Sí. Buenas, ¿qué tal? Hola. Ah, ¿y tú? ¿Puedes venir pasando a mano derecha? ¿Sí? ¿Filmando? Sí. A mano derecha. Dale, buenísimo. Ah, pero todavía falta gente. Bueno, chao, chao, pasen bien. Chao. Ya, nos vemos. Permiso. Yo me acuerdo de esto. ¿Qué hay acá? ¿Cómo son las cataratas del mar? No hay nada. Y
del arroyo Solitán, pero por sobre todo es el área de recarga de los acuíferos que aquí se encuentran. El agua que se infiltra transita por las fracturas, cargándose de minerales, disolviendo la roca caliza y formando conductos y huecos por donde circula y se almacena, y allí obtiene su pureza única. Si observas la maqueta de la planta embotelladora, verás que el agua subterránea encuentra su salida en una surgencia natural. Esta es cuidadosamente tomada y embotellada en la planta Salus para luego ser comercializada. Una parte del agua que surge en la gruta va hacia el Puma. Allí, los visitantes podrán descubrir el legado de la leyenda. Salus es reconocida mundialmente por su calidad, habiendo obtenido recientemente una calificación de 3 estrellas en su calidad de agua con sin gas por su sabor superior. Este es un premio que otorga el International Taste and Quality de Belgium. En la Reserva Natural Salus, cuidamos el entorno donde nace nuestro tesoro más preciado. Para mantener la pureza que hace de Salus, un agua única. De la matija con sus rocas asociadas. Pero hay una que van a poder ver de este lado, que es una formación polar, que es principalmente caliza. ¿Sí? Ahí pueden justo ver la roca. Es una roca sedimentaria, que tiene propiedades de ser porosa y permeable. Cuando ingresa el agua, luego de mucho tiempo, algunos de los animales que hay aquí en la reserva. Agua y té. Agua, pues, bien. Quiero agua. Sí.
té. Yo quiero esto. No, esto es verdad. ¿Agua también? Yo también. ¿A ver, Nicole? ¿Dos té? ¿Cómo que querés? Me la abrí, pa. Me la abrí, papá. A mí. Muchas gracias, que pasen bien. Tablet.